Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a partir de este momento a 90 segundos. Voy de inmediato con el primer tema del día. Ayer el gobernador del departamento puso en funcionamiento lo que será el centro de innovación más importante con que contará la ciudad de Cúcuta y la región entera. Los detalles de toda esta reunión y lo que dijo el mandatario departamental nos lo cuenta Mariana Salas. El gobernador del departamento, Silvano Serrano, socializó el día de ayer el Centro de Innovación y Productividad de Norte de Santander, INVARI. El objetivo de esta iniciativa es potenciar el desarrollo económico y competitivo del departamento a través de la ciencia, tecnología e innovación, con el fin de articular empresarios, inversionistas, Estado, ciudadanía y academia para la renovación constante de ideas con valor agregado. Para el gobernador, con este gran proyecto, Cúcuta será un distrito innovador, emprendedor y altamente productivo, convirtiéndose en un territorio de oportunidades. Muchas gracias, Mariana. Voy con otro tema también rápidamente aquí en 90 segundos. Una consulta bastante interesante sobre la confianza que hay de los colombianos en sus instituciones públicas. Daniela Lugo nos habla sobre este tema en particular. La crisis de confianza en las instituciones del país también toca al Consejo de Cúcuta. En la más reciente muestra de 90 segundos, el nivel de confianza de los cucuteños frente a la Corporación Consejo de Cúcuta está tan solo en un 6.7%. La muestra deja ver que, según los cucuteños, en el recinto del Consejo no se han propuesto soluciones concretas frente a los problemas de ciudad, como lo son el desempleo, la inseguridad y la migración. Parte de esa desconfianza que se presenta también es por la división interna que existe dentro de la corporación y por el distanciamiento que ha existido con la administración municipal. No hay que olvidar que en el plano nacional la desconfianza que existe con el gobierno está por el 91%, y los gobiernos locales también tienen un alto índice de desconfianza con un 89%. En conclusión, somos un país de desconfiados. La Procuraduría ordenó investigar disciplinariamente a la mesa directiva del Consejo de Cúcuta. La investigación se abrió oficialmente contra el presidente de la corporación, Nilson Ovalles, el primer vicepresidente, Mario Figueroa, y el segundo vicepresidente, Alejandro Castellanos. La medida se tomó luego de que el Consejo decidió encargar en la personería al abogado Martín Herrera, cuando la norma indica que para este cargo debió encargarse a un funcionario de ese despacho con jerarquía administrativa. A continuación presentamos el sondeo digital que estará en nuestro fanpage arroba magazine en la mira durante todo el fin de semana. Esta es la pregunta. En opinión suya, ¿cuál cree usted que debería ser el futuro político de Jorge Acevedo? ¿Congreso de la República o Alcaldía de Cúcuta? La invitación es a que ingresen a nuestro fanpage, arroba magazine en la mira, voten, participen y dejen sus comentarios. El día lunes estaremos dando los resultados. Otro hecho noticioso del día es el regreso a su cargo del secretario privado de la Alcaldía de Cúcuta, Abraham Ararat. Como es de conocimiento público, Ararat había sido retirado del cargo por parte de la Personería de Cúcuta, entidad que había encontrado algunas inconsistencias en los requisitos para ocupar dicho cargo. La defensa del secretario privado presentó ante la Procuraduría los documentos válidos que le permiten a Ararat volver a su cargo a partir del día de hoy. Y en la parte política de hoy, muy nutrida estuvo la participación de los dirigentes del partido de la U en Villa de Leyva, donde estuvieron en retiros espirituales. El partido, desde luego, buscando consolidarse para las próximas elecciones del Congreso de la República. De esa reunión salió una noticia importante en el plano político. El partido tiene en este momento ya, en la palestra nacional, tres candidatos a la presidencia de la República. Dilian Francisca Toro es gobernadora del departamento del Valle,
el presidente del partido, Aurelio Iragorri, y el senador de la República, Roy Barreras. Son los tres precandidatos que comenzarán a trabajar en todo el país por llegar a la presidencia de la República. Sobre este tema del partido de la U, el representante a la Cámara, Wilmer Carrillo, nos confirmó a los periodistas de 90 segundos que el próximo 2 de abril estará en Cúcuta Dilian Francisco Toro, Francisca Toro, acá en la ciudad. Esperemos a ver con qué llega el partido de la U con esa visita de la doctora Dilian a esta ciudad. Nos vemos la semana entrante. Buen día para todos.